Bueno, amigos, avanza la transición energética en el gobierno de Gustavo Petro. El día de hoy, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció la inauguración de dos parques solares, uno en el departamento del Vichada y otro en el departamento del Guaviare. Recordemos que el día de ayer, el presidente Gustavo Petro inauguró el parque solar La Loma, con 387 hectáreas de paneles solares. Recordemos que una hectárea representan 10.000 metros cuadrados. Entonces, hagan las cuentas, multipliquen por 387 hectáreas. Gracias a la unión de Enel y el gobierno nacional, se inauguró el parque solar más grande de Colombia en La Loma Cesar, que beneficiará a cerca de 600.000 personas con energía solar. Este proyecto cuenta con una inversión equivalente a 552 canchas de fútbol y su puesta en marcha evitará la emisión de más de 200.000 toneladas de gas carbónico hacia la atmósfera. Este proyecto fotovoltaico, el Parque La Loma, tuvo una inversión de 126 millones de pesos, de dólares, 126 millones de dólares. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes este trino del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Dice: ayer junto al presidente Gustavo Petro inauguramos el parque solar más grande de Colombia, construido por Enel Colombia. Hoy anunciamos que ha terminado la construcción de dos pequeños parques solares con inversión totalmente pública a través de IPS Energy ZNI para convertirse en comunidades energéticas. Ojo, quiero hacer una aclaración acá. Comunidades energéticas quiere decir que estos parques solares serán administrados por las comunidades donde se genera esta energía, del lugar donde se genera esta energía. Estas comunidades tendrán la ventaja de producir su propia energía y de venderla. Es decir, este gobierno le da la oportunidad a estas comunidades de que se conviertan en empresarios. Sigo. El primer parque solar está ubicado en Cumaribo, Vichada, con una inversión de más de 20 mil millones de pesos, con 3.000 paneles solares y 70 baterías, 170 que beneficiará a más de 500 familias. El segundo parque solar está ubicado en Miraflores, Guaviare,
con 1.323 paneles y 100 baterías, lo que permite ampliar la prestación del servicio en la zona de 18 a 24 horas, beneficiando a más de 200 familias.